Vamos a ver cómo quedó esto. Tengo el susto en el cuerpo ahora mismo. Y ya estoy de nuevo por aquí con esta nueva manera viral de hacerse onda sin calor. Quédate hasta el final para ver si funciona. Desde luego les diré que ha sido fácil hacerlo, ¿vale? Lo más incómodo es dormir y quedarte con eso todo el día, pero la verdad es que básicamente te coges una media, le cortas las dos partes de arriba, le haces dos muescas por los lados y te la pones de esa manera que me la estoy poniendo yo. Y es bastante fácil y rápido de hacer, ¿vale? Por ahí esa es la ventaja, ¿vale? Desventajas, pues que todo el mundo no se puede hacer este peinado, ¿vale? Lo vais a ver ahora que termine el video, porque la verdad es que no sé, ustedes me diréis si me quedo bien o no, ¿vale? Pero mira, básicamente os hacéis la trenza de esta manera y enrolláis y luego ya está, ya terminasteis. Yo lo hice con espuma, ¿vale? La chica lo hace con agua, yo lo hice con espuma porque yo tengo el pelo afro y si lo hago con agua va a quedar mal, o sea, no va a quedar bien. Tengo el susto en el cuerpo ahora mismo porque no tengo otro peinado que no sea este. Llevo todo el día con esto puesto. Así que veremos a ver. Veremos a ver si no me salió el tiro por la culata. At the moment, no sé si me gusta. No sé. No sé si me salió el tiro por la culata, no lo sé. Como esto sea un fail, esperaré el año con un fail. De vuelta. Estoy haciendo así, pero me gusta, no me gusta. Por eso es que uno tiene que hacer las cosas dos días antes. No un día antes, dos días antes. No me gusta nada como ha quedado. Pues así quedé, mis amores. Se me olvidó deciros que para mí esto es un fail total, porque si a ustedes les gustó se lo pueden hacer, pero si tienes el pelo afro no te lo hagas porque no funciona. X. Me he tenido que pasar hasta en la silla. A ver, este lado está bonito, ¿vale? Pero la parte de adelante me quedó horrible. No sé cómo quedó la parte de atrás porque no me puedo ver. Así que nada, mis amores. Hasta otro video.